pulso y el relente que me da, y al garrotín, y al garrotán de la vera de San Juan, y al garrotín, y al garrotán de la vera de San Juan, y al garrotín, y al garrotán de la vera de San Juan, y al garrotín, y al garrotán de la vera de San Juan. Qué emocionante de ver tanta gente joven involucrarse, aficionarse a la danza gracias a Danzarte. Pues lo que me parece estupendo es que no solamente los niños y las niñas empiecen como espectadores a acercarse al flamenco, a la danza española, sino también como intérpretes. ¿Verdad? Bueno, Silvia, termínanos de presentar al resto de tus compañeros de Flamenco Vive, ¿no? Te voy a presentar a todos. Venga. Mira, tenemos Miguel Valles, nuestro bailaor, y Rafael Peral. Y bailaora Marisa Adame. A la guitarra, Ernesto Bravo. Al cante, Ezequiel Benítez. Y a la percusión, Alfredo Escudero. Oye, Silvia, yo tengo una duda. Es que no sé si me pasa a mí o le pasa a todo el mundo, pero me cuesta mucho entender las letras del flamenco. Bueno, a mí también me pasa, ¿eh? Bueno, pasa una cosa en el flamenco, que cantaores y cantaoras cantan con mucha magia, con mucho duende, que se dice, pero muchas veces vocalizan mal. Pero yo he traído a Ezequiel y con él vamos a escuchar un fandango natural y lo vamos a jalear. Y ya verás cómo te vas a enterar. ¿Cómo ya, Ezequiel? ¡Qué arte! El juego ahora es el siguiente. Ezequiel canta y todos vosotros. ¡Ole! Ezequiel canta. ¡Ole! Ezequiel canta. ¡Ole! Y ahora Ezequiel canta, 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 canta un montón. Pero todos nosotros... Porque tenemos que escuchar qué es lo que dice Ezequiel. Y cuando él termina... ¡Ole! Bueno, cuando se dice ole, hay que levantar los dos brazos y decir ole con energía. Vámonos, maestro. La que le saque al león. ¡Ole! Espinita grande. Saque al león, siendo fiero me la mía, mira si lo agradeció, Dios mío.
puño de mi arma en el suelo se me tumbó. ¿Curioseas? ¿Quieres saber? ¿Cámaras? ¿Micros? ¿Cinco? ¿Y acción? ¿Tú lo que quieres es ser pichi reportero? Di que escriban, di que escriban, dilo, dilo. Y también en las redes sociales. Bueno, chicos, lo siento ser el aguafiestas, pero el pizzicato de hoy se ha acabado. Pero bueno, Ara, tú no sabes que las fiestas flamencas siempre se sabe cuándo empiezan, pero nunca cuándo acaban. Y aquí nos quedamos con la gran fiesta de El Flamenco Vive. Eso es. Silvia, muchísimas gracias por haber venido y por haber enseñado el arte del flamenco. Gracias a vosotros por habernos invitado. Bueno, nos lo hemos pasado todos genial. Y a vosotros, hasta la semana que viene. Nos vemos aquí con más música, ¿eh? ¡Pichicato! Pizzicato.